haciendo el golpe de Jochi. Hermano Rodin, ¿cómo está usted? Gracias, gracias. Pegado Rodin en Univisión, señores. La tarjeta de Navidad de Univisión. El hermano Rodin con Johnny Ventura. Sí. Wow. Y coge su view. No, 20 veces me dicen. ¿Verdad? 20 veces al día está pautado. Ya me llamaron, ya. ¿Qué? Me dieron el reporte. ¿Cómo te va? Bueno, Ñonguito, que fanático tuyo, ¿eh? Sí. Yo tengo aquí los principales fans. Mira, aquí pasó algo una vez contigo en estos días. ¿Qué pasó? Déjame ver si te lo podemos recrear para vamos que ver, lo oigan. Vamos a ver. Comentario, pero le estoy llamando a Raputín. Raputín, te estoy llamando y no hay no problema logra con la comunicación. No sé, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a llamarte, Raputín. Raputín, te estamos llamando. Vamos a ver. ¡Aló, buenas! Dios mío, mi hermano Jochi Santos. Es bueno, Raputín, es buen trompetista entonces. El mejor de este país. Pero que tú dijiste que Rodin era. No, el mejor. Y esta noche, el hermano del que toca con el torito. José Luis. Ese José duro. Luis Mateo. Sí. Es el mejor primer trompeta de este país. Pero hermano Raputín, entra para mí. Que Rodin está en lo de Univisión. Sí. Rodin, tremendo trompetista. Sí. Es bueno, pero no. ¿Quién o qué? El hermano de Raputín se lo lleva. Pero Raputín, tú dijiste ahorita que Raputín es bueno, pero el hermano es mucho mejor. No, por Dios, la familia no. Mateo, ay, la familia Mateo. Los Mateos son ahí. Caco a caco van los Mateos. Son Mateos los dos. Pero ese José Luis aprendió fue con Raputín. No, pues el mejor es Raputín. El mejor rompetín de este país se llama Juli Mateo Raputín, el monje. No, pero Raputín se hizo experto en la orquesta Wilfrido. Sí. Ah, no, pero señores, ¿qué? Yo me le estaba faltando respeto a Luis. No, pero el mejor trompetista es Wilfrido Vargas. No. Fíjate. Llegó un momento que esa zona de los metales, Wilfrido se la dejó a Raputín. Fue Raputín. Pues entonces. El mejor trompetista es Juli Mateo Raputín. Pero, si hay un visionario de la música, okay. Un visionario de la música, ajá, es Juan Luis Guerra. Ajá. Y Juan Luis Guerra, ¿quién tenía ahí? A Rodin Santo. Diablo, sí, pero pasa. Para tocar la gallera, Juan Luis Guerra, que es un buen trompetista. Nadie puede tocar toda la gallera. Tú puedes buscar 80 trompetistas y ninguno le. ¿Cuál es de la gallera? Es de la gallera. La gallera. Candela. El mejor es Rodin. Yo lo estoy dejando quieto. El 18, el mismo golpe va para Serio Valga va a estar ahí. Ahí está Kaki Ruiz. Coño, ¿y tú crees que yo me estaba recordando a Kaki Ruiz? Caco y Rile una pela toito. La quinta, Robert. Qué compromiso. Mira. Kaki Ruiz es duro. Claro. Y Fermín. No, pero ese es mi papá. Ah. Ese, lo dice él. Óyeme lo que te voy a decir. A mí me buscan. Según dice el pueblo, señores, no lo digo yo. Ajá. El pueblo. A mí me buscan porque yo era el que más me ha acercado a Fermín Cruz. Eso es lo que dice. Fermín Cruz es el que toca con. Ese fue el que grabó La Gallera. La Gallera. La Gallera. Fermín. ¿Con quién está tocando Fermín ahora? No, Fermín ha tenido unos cuantos problemas de salud hace tiempo que no está tocando. Pero Fermín, la historia, cuando se escribe la historia de la trompeta en República Dominicana, el nombre de Fermín tiene que estar arriba. Sí, para ayudarlo, tú sabes. Sí, no, Dios mío. Con Ramón Orlando estuvo tocando muchos años. Sí, con Ramón. No, Fermín, es que Fermín lo hizo todo. Sí. Fermín grabó aquí la historia, te estoy hablando, que se te tiene que mencionar. Es complicada la gallera tocarla como trompeta. Por el fraseo. ¿Por qué? Por la velocidad en el merengue, el fraseo que utilizó Fermín. El fraseo que utilizó Fermín son influencias del jazz. El tema en sí es un tema, es como un blues del maestro Juan Luis. Uh-huh. Sí, y para tocar el fraseo que Fermín puso ahí, hay que practicarlo un buen rato.
Hay que romper. Sí. Sí, hay que durar un rato practicándolo al paso y y darle velocidad al paso. Primero a 50, después a 60. Así es la cuestión. No es tan fácil. O sea, para calentar la trompeta, ¿cómo es? Señores, en la trompeta hay que hacerse así y hacerle la trompeta así. Es una cosa increíble. Okay, eso es. Entonces hay que hacerle. Molela como avería. Pero Roden es increíble. Roden es un tipo músico profesional. Mira, Roden te está yendo bien. No, hasta ahora está todo caminando bien. Tú sabes que todo. Es una melodía de Roden, ¿no? Sí, claro. Se lo grabé a él. Cuando te llaman a Faruk, no, ¿cómo? Tú me grabaste a mí. ¿Cómo va a ser? Tuve que hacerlo porque es el, te dije que es el primer fan que tengo aquí. Bueno, si yo llamo a Faruk, tú lo estás llamando. Ya listo. Oiga, cómo suena el celular de Faruk. Vamos a oír. Ay, señores, yo... no lo llamen, que ya yo lo estoy llamando. Ok, vamos a ver. Pueblo. Oye. ¿Qué doctor que está llamando? ¿Quién? No me ha salido nada. Espérate, que ahora lo está llamando el pueblo, don. Ah. No, que lo está llamando el pueblo ahora. Sale el correo de voz. Mira, güey. Vamos a ver, dale ahí, vamos a ver. Señores, no lo llamen. ¿Te está llamando? Mire, ve. No, tú me has hecho quedar mal. No, pero imagínate. Dios mío, vamos a ver. ¿Cómo? Oye, ¿cómo termina? La otra trompeta, ¿no? No, señores, pero qué ringtone, Dios mío. Pero parece un opening de show. Sí. Dios mío. Mira, entonces Roden, estás en Nueva York, ¿verdad? Sí, estoy en Nueva York, yo vivo, tú sabes, en New Jersey. Sí. Todo está caminando bien ahora con esto de Univision, que acabo de grabar un featuring con Johnny Ventura para el jingle de Navidad. Digo, fue un tema que hicimos completo, Johnny y yo, y el tema fue elegido como para hacer el jingle de Navidad de este año de la cadena Univision. Muy bien, mira qué bien, qué bien. Perdón. Todo a raíz de aquí. De este CD. De ese CD. Todos ellos se enteraron de esto, me llamaron, hicieron una entrevista y le gustó mi propuesta. Y sí, porque este es un CD que ha hecho Roden, que es la esencia tradicional del merengue. Es un disco de colección y es recopilando esos merengues tan famosos, tan bailables y tan identificados con el pueblo dominicano. Sí. Ese disco fue un disco hecho bajo el mayor criterio, tú sabes ya como te dije, con los mejores músicos, con las principales figuras de nuestro merengue: Johnny Ventura, Milly Quesada, Joseito Mateo, Cuco Baloy, Ramón Orlando y Chucky Acosta. Por ejemplo, yo sé que hay muchos dominicanos ahora mismo que están aquí en el país, que han venido a pasar las fiestas de Navidad. ¿Dónde se puede conseguir este CD? Porque este CD la gente lo quiere bailar, la gente se lo quiere llevar para donde quiera que viva un dominicano. Todo el que lo quiere encontrar ahora mismo solamente tiene que ir a Musicalia. ¿A Musicalia? Sí, ahora mismo. Ok. Y lo pueden comprar también a través de iTunes y Amazon. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Roden, por darnos este cariñito por aquí, mi hermano. Gracias. Sabes, a ti, gracias. No podía dejar de pasar por aquí. Me voy el día primero, ya tú sabes. Qué bien. Estoy en Nueva York a las órdenes de todos ustedes. Gracias a ustedes por todo el apoyo. Muy bien, gracias. El golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter @ElMismoGolpe y @Jochi Santo.